Muy buenos días, licenciada Janet Medina, alcaldesa del municipio Santo Domingo Este. Ana Tejeda, presidenta de la Sala Capitular. Licenciado Juan López, secretario general del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Licenciado Agustín Heredia, en representación de la maestra de la Regional 10, Sobeida Sánchez. Distinguidos regidores, regidoras, funcionarios, funcionarias de nuestro ayuntamiento, cuerpo de bomberos del municipio Santo Domingo Este, a nuestros estudiantes, en representación de las escuelas de nuestro municipio Santo Domingo Este, señor César López, director de embellecimiento. Queridos amigos, queridas amigas, sé que como yo, ustedes sienten una ausencia física que nos acompañó durante varios años en el ejercicio de este deber y amor a la patria, que es rendirle honores en este busto de Juan Pablo Duarte, que identifica nuestra provincia ubicado en el mismo centro del municipio cabecera de la provincia Santo Domingo, Santo Domingo Este. Hoy nos reunimos nuevamente en esta solemne ocasión para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento 203 del padre de la patria y forjador de la nacionalidad dominicana, que orgullosamente compartimos y representamos. Honor, gloria y gratitud a Juan Pablo Duarte. Elevadísimos méritos adornan la memoria de nuestro insigne patricio, que como político y organizador de voluntades libertarias se encumbró de manera inigualable en el momento histórico que vivía la sociedad dominicana de su tiempo, renuente a aceptar la vergonzante dominación extranjera que sin ton ni son nos oprimía. Todavía resuenan en los caminos de la historia sus palabras, que en tono alto y firme llegan hasta nosotros para permanecer en los textos y las conciencias de manera inmortal. Cito: nos comprometemos a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales de Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Termina la cita. Estas son frases tomadas entre líneas del juramento de los trinitarios, que dan cuenta del compromiso inspirado en el pensamiento puro y valeroso de quien se entregó hasta el sacrificio en aras de nuestra dominicanidad. Pensamos que es imprescindible que nuestra población, sobre todo la juventud y la niñez, que comparten los amores necesariamente inseparables de la escuela y el hogar, estén conscientes de que el 26 de enero es una fecha grande para los dominicanos y las dominicanas. Pensamos, por ello, que procede que se recuerden con reverencia y agradecimiento la obra de Juan Pablo Duarte,
y se honre a la altura de su prestancia histórica la figura gloriosa del más grande entre los grandes dominicanos, de todos los dominicanos. Siempre hemos dicho que resulta más que meritoria la realización de actos como este, mediante los cuales nuestras instituciones procuren la socialización de la obra de Duarte, presentándola a nuestros conciudadanos y al mundo entero como el ser extraordinario que fue. ¡Qué mejor manera de recordar a nuestro amigo y alcalde, quien fue sistemático en la celebración de este día y que a nosotros nos comprometemos seguir por los principios que debemos realmente inculcar a todos los jóvenes de nuestras comunidades! Hoy recordamos a Juan Pablo Duarte, nuestro padre fundador de la patria, precursor del primer esbozo constitucional mediante su proyecto de ley fundamental, el cual, aunque lamentablemente no fue el conocido y aprobado el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, contiene incuestionable evidencia del carácter humanista y progresista de su pensamiento. En nombre inmaculado de Duarte, debe ser asociado de manera indivisible e insustituible con el orgullo de nuestra dominicanidad. El 26 de enero de cada año conforma junto a la conmemoración de la independencia y la gesta restauradora la trilogía más importante y relevante de nuestras efemérides patrias. Por eso, al mismo tiempo saludamos y felicitamos la iniciativa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este al conformar una comisión especial para celebrar el bicentenario del patricio Matías Ramón Mella. En esta fecha conmemorable, nos permitimos enviar este mensaje a nuestra población sobre la trascendencia de la obra de Juan Pablo Duarte Diez, la grandiosidad de sus valores y entrega, así como la necesidad de que importanticemos en su justa medida cada detalle asociado a su magna figura histórica, empezando precisamente con la evocación de la fecha de su nacimiento. Alentemos a nuestros hijos y al pueblo en general a que cada 26 de enero, con acciones y expresiones públicas y con patriótico regocijo, celebremos el nacimiento del patricio. El 26 de enero es un día extraordinario, excepcional e irreemplazable, por lo que, como siempre, aprovechamos la ocasión para solicitar de manera pública que el día de Juan Pablo Duarte no sea transferido, que el día de Juan Pablo Duarte se celebre justamente esta fecha en que nació. Reitero que el 26 de enero es un día extraordinario, intransferible, por lo que seguiremos dando los pasos precisos para que se respete el día del nacimiento del que dio lugar a nuestra nacionalidad. Dios, patria y libertad fue el lema de la Trinitaria, y Dios, patria y libertad es el retrato del alma de Juan Pablo Duarte. Pensemos en nuestro Duarte, inmenso y generoso, capaz de habernos legado a través del tiempo hasta llegar a nuestros días una República Dominicana independiente, libre y soberana. ¡Que viva la República Dominicana!